Hola, bienvenidos nuevamente a Arquitectura Siglo XXI, en el último programa del año, el último programa de este ciclo, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle profundamente a nuestros queridos auspiciantes que nos han apoyado y seguido durante todo este ciclo, y también a todos ustedes, mis seguidores que siguen este programa y que según tantos comentarios que tengo, les agrada esto de mirar arquitectura, de observar y de disfrutar estos ejemplos de arquitectura contemporánea. Hoy vamos a hacer 5 viajes virtuales. El primero de ellos vamos a ir a Morciano di Leuca, en Italia, y vamos a conocer la casa en el Bosque de los Olivos. Luego nos dirigiremos a la isla São Miguel, una de las islas de las Azores portuguesas, y ahí vamos a conocer la fantástica Casa de los Pájaros. Después nos dirigimos a Singapur, ahí visitaremos una extraordinaria residencia familiar, la Casa de las Alas, un ejemplo de esta alucinante arquitectura que se está construyendo en el sudeste asiático. Después nos vamos a Estados Unidos, al estado de Washington, y vamos a conocer una pequeñísima casita llamada El Refugio en el Bosque. Y para finalizar, nos vamos a dirigir a México, al estado de Jalisco, más precisamente a la ciudad de Zapopan, y vamos a conocer ahí la Casa Curato, un extraordinario ejemplo de arquitectura contemporánea mexicana. Construcción en seco. Naus. Placas. Cielo raso. Materiales. Weber y Gamma. Revestimientos exteriores. Tisser. Seguimos construyendo Santa Fe. En Red Sport encontrás las marcas deportivas que más te gustan. Red Sport, pasión por el deporte. Atención personalizada. Asesoramiento técnico profesional. Ambiente climatizado. Amplia disponibilidad de stock. Exclusivo showroom de iluminación. Electricidad DER. Salvador del Carril, 2490. La casa en el Bosque de Olivos está ubicada en Morciano di Leuca, en Italia. Un proyecto del arquitecto Luca Zanaroli del año 2010. El terreno sobre el que se implanta este proyecto es un antiquísimo bosque de olivos y fue premisa fundamental del proyecto mantener el sitio intacto sin talar ningún árbol. Para lograr esto, era necesario obtener un paisajismo adecuado del edificio. La elección de su ubicación era importante para lograr una relación armónica con el medio ambiente. Para reducir el impacto de la nueva construcción, el diseñador también tuvo que trabajar en los volúmenes y en los materiales. Por ello, se trabajó con materiales y técnicas tradicionales del lugar, como las piedras naturales de Corsi, colocadas artesanalmente, simplemente apiladas, o en el revestimiento de muros exteriores. En los interiores, se logró una gran pureza estética en la elección de los tonos claros, con predominancia de los blancos, a través de la aplicación de revestimientos monocapa en yeso y microcemento pulido en los pisos, combinados con el uso de maderas locales. Las paredes de piedra
también desempeñan una función termorreguladora de la edificación y se nos presenta como una interpretación contemporánea de las técnicas rupestres ancestrales de la arquitectura de la región, como la tradición local de los muros o pircas que rodean los campos. Ahora estamos ubicados en una de las islas Azores portuguesas, en la isla de São Miguel, y atención con esta extraordinaria casa, vivienda, residencia familiar, de una morfología muy atrevida, de un proyecto realmente muy, muy creativo. Espero que la disfruten. La Casa de los Pájaros es una vivienda unifamiliar ubicada en São Miguel, Azores, Portugal. Un proyecto del arquitecto Bernardo Rodrigues del año 2011. El arquitecto Bernardo Rodrigues ha desarrollado una brillante y luminosa vivienda unifamiliar ubicada en Ribeira Grande, al norte de la isla São Miguel, en las Azores portuguesas. Esta impresionante estructura está desarrollada en varias zonas con diferentes usos. Una escultura parcial que refleja y alimenta el espíritu creativo de sus ocupantes. Una colección de piezas separadas que suben y bajan dentro del juego del diseño de volúmenes de la casa. El uso del color en el exterior refleja las diferentes secciones, donde se utiliza un acento de color naranja en la parte central y la pared posterior. Los amplios cerramientos de vidrio de esta casa potencian desde dentro aún más esta sensación. La tipología de esta vivienda mantiene la tradición del diseño clásico de las villas de Andrea Palladio y Vincenzo Scamozzi, aggiornada a nuestra época. Posee una planta de diseño central con doble altura en la sala de estar y luego dos alas laterales adjuntando la cocina y un patio interior cubierto. En la otra ala se ubica la circulación vertical de la vivienda que nos comunica con el primer piso y la cubierta terraza exterior de la vivienda. En la planta superior se encuentra el espacio destinado a las habitaciones privadas. Estas dos alas finalizan en sendas, entradas de luz cenital proveniente de la orientación sur. La cubierta terraza de la vivienda nos brinda unas impresionantes vistas panorámicas del paisaje de las Azores,
un sitio de contemplación privado que se siente como otra isla en sí mismo, dentro de este pequeño y fantástico islote casi en el medio del océano Atlántico. Never meet again on the bumpy road to love. Though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. The way you changed my life, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. La Casa de las Alas está ubicada en Singapur, un proyecto de los arquitectos del estudio K2LD de Singapur, del año 2012. Esta residencia privada está situada en una parcela triangular y se ha resuelto utilizando las figuras geométricas de los trapecios en una singular morfología. En respuesta al contexto de un clima tropical, la exploración formal dio un giro de corte de las aberturas de una forma trapezoidal pura para separar el techo a través de los aleros, generando amplios espacios para la ventilación natural, obteniendo un gran disfrute y otorgando abrigo y sombra, incluso durante las fuertes lluvias estacionales. Esta exploración en la forma de la cubierta fue más allá de la separación del techo y la azotea. Esta división de la techumbre ha alcanzado también un excelente juego de luces y sombras en el espacio interior. La materialidad es clave para fortalecer la relación de las dos formas aladas y su espacio entre techo y techo. Hay un uso intensivo de las maderas, tanto las más claras, la teca birmana, como las oscuras, la variedad Chengay, una madera muy dura y autóctona. También se puede observar un excelente trabajo en la utilización de piedras naturales, como el granito partido. La casa con alas, en sus expresiones formales y el lenguaje material, resulta en una morada que se siente cómodamente en su contexto, en un tranquilo abrazo del sitio con la vivienda.
El refugio en el bosque es una pequeñísima casa ubicada en Washington State, en el estado de Washington, en Estados Unidos, y observen bien la calidez de esta pequeñísima vivienda americana. Este refugio en el bosque está ubicado en la isla McNeil, en el estado de Washington, proyecto de MW Work Architect Plus Design del año 2011. Situado en una ladera boscosa a lo largo del borde oriental de la ensenada de Los Casos, este pequeño rincón se abre a una visión occidental de las montañas olímpicas y el río Puget. Esta pequeña y muy bien lograda vivienda de una sola planta, con terraza mirador, ha conseguido, con sus exiguas dimensiones, ambientes que se sienten muy espaciosos, logrado a través de grandes aventanamientos en los interiores. Un equilibrio de líneas puras y materiales naturales han dotado a este refugio en un modesto santuario de descanso, con vistas al gran río en el interior de un impresionante bosque natural que abraza a esta deliciosa vivienda de fin de semana. In my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be your backbones, driving down the road alone. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why. I didn't La Casa Curato está ubicada en Zapopan, en el estado de Jalisco, en México, proyecto de los arquitectos Hernández y Silva del año 2010. El terreno, de forma irregular, se encuentra en una pequeña comunidad cerrada en los límites de la ciudad, al oeste.
Es un lugar muy tranquilo donde los vecinos están obligados a tener un buen contexto urbano, tranquilo, rodeado de árboles y sin coches como sea posible. La ubicación de la casa utiliza ambos límites laterales, dejando dos entradas en la parte delantera, una para coches en el sótano con puerta semiángulo que crea una plataforma para la entrada de los peatones. Cuando el visitante entra en la casa, es recibido por un interior de doble altura, patio, donde se encuentra un árbol de 6 metros para generar un ambiente muy cálido. Los espacios interiores están casi exentos de las paredes. El salón y el comedor se funden en un gran espacio que está completamente abierto hacia el exterior. Game. You know I went to school and I'm nobody's fool. That is to say, until I met you, I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. I know a bit about biology, a little more about psychology. I'm a little gem in geology, but I don't know enough about you. No, I don't know enough about you. No, I don't know enough about you. Y bien, hemos llegado al final de este nuevo encuentro de arquitectura siglo XXI, el último de este año. Quiero aclararles, contarles que hemos disfrutado mucho desde este lado todo lo que fue la producción y la realización de este ciclo, con la esperanza de poder volverlo a repetir el año próximo. Y dentro de unos días, dentro de 2 días, ya es año nuevo y quiero dejarles un cariñoso y afectuoso saludo a todos ustedes y desearles muy feliz año nuevo. Hasta la próxima.